Hey everybody, welcome to the Frantic Teacher Classes Sessions, or I don't know what this is. Hola a todos, les quiero comentar algo. ¿Por qué los maestros no quieren hablar con los padres y prefieren castigar a los alumnos en la escuela? Para mí eso es algo horrible, el castigo, porque con el castigo no se aprende. Pues tienes que enseñarles o darles la responsabilidad a las personas para que aprendan lo que sea que quieres que ellos aprendan. Pero en las escuelas ahorita muchos maestros están prefiriendo castigar al alumno en vez de platicar con los padres para que estén alineados en lo que el maestro requiere del estudiante y lo que quieren también los padres con sus hijos. Y hay muchas escuelas ahorita que también no están permitiendo que los maestros hablen con los padres. Tienen a otro supervisor que ellos son los que se encargan de los padres. Para mí se me hace eso bien tonto, porque cuando estás tratando tú de enseñarle a un niño, tienes que estar muy cerca de sus padres, porque dependiendo en cómo son sus padres, eso es lo que vas a ver en el salón cuando tú estás dando tu clase. Primeramente, las clases son muy aburridas, ya todos sabemos eso, pero también para que el niño tenga más motivación, como un empleado en un trabajo, que tengan motivación, necesitamos estar todos alineados. Pero si no hay ese vínculo con el padre y el maestro, va a ser muy difícil que el niño sepa lo que realmente es, lo que realmente se requiere de él para que todo salga bien y que pase sus exámenes, y etcétera, etcétera. Entonces yo le recomiendo a todos los maestros que están viendo esto que tiene que haber un sistema donde hablemos con los padres. Y sí, unas veces los padres son peor que los niños, por eso el sistema está muy mal. Pero si hay una escuela donde haya esa armonía entre padre o guardián y maestro, esa es la escuela donde quieres que tus hijos estén, esa es la escuela donde tú quieres ser maestro, y esa es la escuela donde va a haber realmente progreso. Pero si no hay ese vínculo y no hay ese alineaje, todo se va a derrumbar. Entonces, si eres maestro de inglés, tienes que hablar muy bien y seriamente con los padres. Si no hay ese vínculo y el niño está fuera de control, no va a haber progreso. No es culpa de nadie, solamente tomen esa responsabilidad. Os veo a la próxima. Chao.